El nuestro fill té 17 anys, ja el vam adoptar a Colòmbia en 22 mesos. Fa dos anys que està ingressat, centre de dia primer amalgama, ara hi té addiccions, té diversos diagnòstics, TDAH, negativista desafiant, abús de marihuana. No veiem cap sortida i volíem parlar amb famílies que tenen problemes similars. Moltes gràcies. Mi hija de 17, a punto de cumplir 18, diagnosticada de cuadro esquizoafectivo y que ahora el médico, equipo médico que la está llevando está evaluando, tiene un comportamiento violento. Soy madre adoptiva y soltera y estoy desesperada. Un atra. En estos momentos soy la esclava de mi hija. Violenta, grosera, amenazante. Me ha agredido. No respeta normas de ningún tipo. Hace lo que quiere. No toma su medicación. No encuentra ayuda ni en el equipo médico ni en asistentes sociales. Estoy hundida, desesperada. Otro. El meu fill m'odia, insults verbals molt forts i ocupació de casa nostra amb les úniques meves claus. Actualment nerviós i agressiu, després d'haver imposat una conseqüència, un fur de diners dintre casa, amb compromís de retorn sense complir fins a dos mesos després. Falta de normes de convivència, arriba la matinada, cris forts, timbre fort, no crec que prengui drogues, li fan fàstic, comentaris polítics i forts. No sé a qui acudir, està ingressat a ITA, té psiquiatre assignat al CESMA, però no hi va i no es medica. Diagnosticat des dels 8 anys. Ha fet escolarització compartida. Pares separats, 19 anys. Bueno, he imprès 3 fulls, però cada dia rebem a FATRAC mails com aquest. A partir d'aquí, hablo en castellano? Vale, esta es nuestra asociación. La conferencia de hoy le hemos puesto un nombre porque nos la pidieron. La lluita de las familias, la lucha de las familias. Estos somos nosotros. ¿Cómo empezamos? Pues un poco la señora Casamitjana ya lo ha comentado, ¿no? Dos madres que no se conocían escribieron unas cartas en el periódico que salieron publicadas y a partir de ahí empezaron a juntarse una serie de madres, sobre todo, en aquel grupito que éramos unos 7 u 8, hay personas aquí de aquel momento, fueron los que fuimos al Parlamento a pedir ayuda. Encontramos, gracias a Dios, a Magda Casamitjana. Y ella nos guió en poder hacer la comparecencia en el Parlamento, que luego ya hablaremos, ya ha comentado ella también. Por diversos motivos salimos en los medios, televisión, radio. Esto hizo que muchas más familias, al oír lo que nosotros explicábamos, que se ajustaba perfectamente a su misma vivencia, pues hizo que, nada, en el primer trimestre del 2017, nosotros nos constituimos en octubre del 2016, y habíamos cuadruplicado el número de socios. Al acabar el año 17 éramos 87, al acabar el 18, 124, estamos a principio de abril y somos 153. Asociados. Luego hay 100 y pico de familias que no se han asociado, pero que tienen la misma problemática. Nuestra asociación AFATRAC, como todas las asociaciones, asamblea de socios, junta directiva, la junta directiva típica y las vocalías, educación, relaciones institucionales, familia, proyectos, subvenciones, afers socials i treball, salud mental y Federación Catalana de Salud Mental y Justicia. ¿Cómo vivimos los familiares? Estamos hablando de familias. Lo vivimos con un gran estrés, con dificultades de hacer compatible el día a día con el trastorno. Es una pesadilla, con miedo y angustia, con una sensación inmensa de impotencia, sin saber cómo actuar y dónde ir a pedir ayuda, con una incertidumbre total en el futuro, en el próximo, pero sobre todo en el lejano, el futuro de nuestros hijos, no el nuestro. El nuestro ya nos importa bastante poco.
Nos llamamos Asociación de Familiares de Afectados de Trastorno de Conducta, pero para nosotros trastorno de conducta no usamos el término como el que describe el DCM-5, sino como un síntoma. El trastorno de conducta, o podríamos también decir el comportamiento disruptivo, como un síntoma de algo más que hay detrás. ¿Qué es el problema que llevan nuestros hijos? Lo que vemos. Dificultades en los centros educativos. Hay un fracaso escolar inmenso. Un país no puede permitirse un 25% de niños que no terminen la ESO. Esto no le conviene a ningún país. ¿Qué hacen nuestros hijos? Agresividad verbal y física en la familia. Destrozan el mobiliario, amistades poco recomendables, en la mayoría de casos marginales. Comportamiento impulsivo, desafiante. Y encima no tienen conciencia de que tienen un problema, que tienen una enfermedad. Con lo cual no se adhieren al tratamiento, ellos no tienen ningún problema. Generalmente, ¿qué nos explican los padres? No, es que mi hijo me dice que el que tengo que ir al psiquiatra soy yo, la que estoy mal, soy yo como madre, como padre, no ellos. Y tienen también una incapacidad inmensa de valorar la consecuencia de sus actos, lo que comentaba la señora Casamichana. Hacen cualquier cosa sin pensar si está bien, si está mal, si les va a traer unas consecuencias lamentables tanto para ellos como al otro, ¿no? Encima, adicciones que llevan también a la actividad delictiva, por lo que entran muy a menudo en el sistema judicial. Nosotros, al acercarse las personas al FATRAC, empezamos desde el principio a pedir cuatro cositas para saber de quién estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo eran sus hijos? Y ahora, con 150, pero lo hemos hecho con 100 muestras, hemos podido hacer una estadística que no podemos llamar estudio porque no ha sido bien hecho, o sea, no hemos tratado de hacer un gran estudio, sino simplemente como familiares. Hemos recogido estos datos que teníamos y los hemos puesto en un Excel. De allí han salido estas muestras que pueden servir para hacer con personal ya cualificado un buen estudio. Pero lo que ha salido tiene su interés, porque verán que hay un 80% de chicos y un 18% de chicas. El problema del trastorno de conducta pues es más masculista que feminista, digamos. El origen, aquí sí que nos hemos llevado una sorpresa, ¿eh? Nosotros pensábamos que teníamos más chicos y chicas adoptados. Y cuando hemos puesto los números en negro sobre blanco, la diferencia no es tan grande. Un 41 delante de un 60 nos da una idea de que no todo el problema del trastorno de conducta viene por una adversidad que pueden haber tenido los niños. Porque aquí estamos hablando de los biológicos que vienen de familias normales, que son las familias que se nos han acercado. Familias desestructuradas, familias con problemas importantes, no vienen a pedirnos ayuda. Nos vienen las familias preocupadas por sus hijos y con un nivel sociocultural normal, no más bajo de lo que podríamos suponer. Por lo tanto, aquí hay un punto que desearíamos, ya que estamos en una universidad, que se cogiera este dato para poder estudiarlo mejor. Edad de los primeros conflictos.
El 47 entre 13 y 18. El 51 antes de los 12. Un 2% más del 18. Y pensad que dentro de esta población de 100 personas hay personas muy mayores, ¿eh? No solo todos son chicos, son de 30, 40 tenemos también. Y en cambio, el comienzo de los problemas han sido en estas edades. El consumo, sobre todo el cannabis. Y porque no podemos, porque no hemos sabido hacerlo, un encruzamiento de los datos, ¿no? Pero el 80% de estos consumos de cannabis, yo diría, al haber leído el historial de las personas, que coincide con el comienzo en estas edades tan tempranas. Entonces, definimos de aquí que el hecho de comenzar un consumo de cannabis aumenta considerablemente el trastorno de conducta. El alcohol también. Esto no hace falta hacer un análisis de nada, ya se sabe que el alcohol con el cannabis van juntos, ¿eh? Formación escolar. Una gran mayoría, casi un 60% no ha terminado la ESO, un 35% sí. Una formación profesional, 2 en la universidad. Estos son los que son más mayores, ¿eh? Los que son más jóvenes, la mayoría no han terminado la ESO. Las relaciones con terceros, complicada, un 60%. Es lo señalable de aquí. Robos dentro del ámbito familiar, un 57%. Un 32% a terceros, un 40% no. Violencia, sobre todo verbal. Aquí, como es más de un 100%, quiere decir que en una misma persona pues se encuentran muchos tipos de violencia. Cuando hay violencia física en casa, antes ha habido la verbal. Cuando empiezan las violencias físicas a terceros, antes también ha habido la violencia verbal a terceros. El destrozo de mobiliario generalmente se produce antes de la agresión. El menor o mayor que está en casa, antes de agredir a los padres, empieza a romper todo lo que encuentra, y cuando ya ha sobrepasado el límite, ya empieza ya la agresión física. Promiscuidad sexual. Bueno, este es un tema que no lo pedíamos, ha sido las mismas familias que lo han dicho. Para mí no sería muy mal valorable esta, más que nada sabiendo cómo se han podido recoger esta información, ¿no? La ludopatía también es importante ver que hay una gran mayoría que no. Yo creo que sobre todo es porque son muy jóvenes, digo yo, ¿eh? Las fugas de casa sí que son bastante frecuentes. Las de un centro, pues también, claro, depende si ha estado en un centro o no. Trabajo, pues también son jóvenes, la mayoría, entonces es muy normal que haya un tanto por ciento muy elevado que no trabajan. Lo que sí es seguro es que si trabajan hay una inconstancia importante en el trabajo. Si han podido ir a unos recursos residenciales terapéuticos, que generalmente son, bueno, privados, claro, porque públicos no hay. Ya lo ven, está bastante repartido. Pero muchos han ido. Intentos de suicidio, un 20%. Causas judiciales, la mitad han tenido causas judiciales. Y el paso por la cárcel, pues
Perdón, está al revés. Está al revés. Sí, lo había cambiado, pero hemos hecho tantas variaciones sobre el mismo tema que al final me ha salido el malo. Es al revés, ¿eh? También hay que pensar que tenemos muy jovencitos, la mayoría son muy jovencitos, por lo tanto, los mayores que tenemos, la mayoría han ido a la cárcel. Aunque sean pocos, también son pocos los que son mayores, por lo tanto, no, tampoco es muy fiable. Los diagnósticos. Nosotros pedíamos diagnósticos que en algún momento los hubieran tenido por escrito, no los que han dicho de palabra, ¿eh? La mayoría no, pero un tanto por ciento muy elevado de pequeños han sido diagnosticados de TDAH. Trastorno límite de personalidad, el alcoholismo fetal, el TEA, negativista desafiante, esquizofrenia o trastorno bipolar. Generalmente estas esquizofrenias son reactivas a consecuencia del consumo de coca, ¿eh? Otros que no los podíamos poner todos, pero eran en menor cantidad. Y lo que también es muy curioso, que hay un tanto por ciento que no tiene diagnóstico, con el mismo perfil de conducta y no tiene ningún diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que el chico no ha ido nunca al médico o no ha querido, o también será el caso de pacientes que sí que se les han llevado al psiquiatra, al psicólogo, pero no les han dado ningún diagnóstico concreto, lo cual también es muy significativo. ¿Qué les pasa a nuestros hijos? Pues nuestros hijos tienen dificultades en la escuela porque les expulsan de la clase por mala conducta. Nos convidan a irnos, ¿eh? Hay muchos niños que han ido de escuela a escuela. No hemos puesto la palabra expulsados porque no es correcto decir que les expulsan, pero nos convidan a irnos, ¿eh? No se hace un abordaje individualizado porque nuestros hijos no tienen una discapacidad intelectual generalmente, y entonces le dicen, es que es un vago, porque es listo, si no hace nada es porque es un vago. Esto es lo que se oye en la escuela, ¿eh? Y familias que al final buscan una salida en un centro terapéutico privado, de estos que valen esta burrada de dinero, con lo cual la mayoría estamos arruinados, ¿eh? Y cansados. El sistema sanitario. Ya lo han visto, diagnósticos poco definidos y cambiantes según el médico o el centro donde ha sido visitado. A veces también hay una falta de diagnóstico. Es un tema conductual, te dicen. Es que es un maleducado, es que es un gamberro. La patología dual. Nosotros, la mayoría de nuestros hijos consumen. Tienen un trastorno y además consumen. Lo que se llama patología dual, cuando se juntan en un adolescente un consumo y un trastorno mental, pero esperemos que con el nuevo programa se pueda abordar mejor la patología dual como un todo, no por un lado la salud mental y por otro el consumo, porque van de la mano y cuando se juntan es una bomba. No es una cosa y la otra, no es una suma de trastornos, es una multiplicación. Y el abordaje también es mucho más difícil, pero es que si se hace por separado no se consigue nada. Nuestros pacientes son de puerta giratoria, esta ya es una palabra que se conoce dentro del ámbito médico. El paciente que entra, ingresa porque está con un brote, se le estabiliza, con 5 días ya está y sale por la otra puerta, vuelve a consumir, vuelve a no medicarse, hace otro brote, vuelve a entrar. Este es el paciente de puerta giratoria. Nos preocupa que los ingresos
involuntarios duren solo 15 días, porque en 15 días no se arregla ningún problema. Los nuestros, otros seguramente sí, pero los que tienen un trastorno de conducta, en 15 días no arreglamos nada. O te dicen, es que tiene que irse, tenemos que darle el alta, porque este recurso no es para él. Bueno, entonces preguntas, bueno, pues ¿cuál es el recurso para él? ¡Oh, es que no hay! O sea, vete a la calle porque no hay recurso. La falta de información en las familias con hijos mayores de edad, esto es muy importante. Es legal, pero para nosotros no es ético. Porque tú, aunque tengas un hijo mayor de edad en casa, lo estás cuidando, le estás vigilando que se tome la medicación, estás viviendo con él. Las familias tendríamos que tener derecho a saber lo que le está pasando a nuestro hijo y cómo lo debemos tratar o cómo no lo debemos tratar. Pero esto es un tema legal. Aquí no nos podemos meter, pero como nosotros somos familia, tenemos derecho a decir lo que creemos. Entonces creo que lo podemos decir en voz alta, que no estamos de acuerdo en que porque nuestro hijo tiene 18 años y un segundo de edad, nosotros ya no podemos saber nada de él, tanto en tema de salud como en tema judicial, que también pasa lo mismo. Vemos también que hay una muy poca coordinación e información entre centros y entre facultativos. Nuestros hijos van a un centro, van al otro, el otro no sabe nada del otro centro. En la época de los ordenadores, que hace bastante tiempo ya que funcionan, sobre todo díganoslo cuando hacemos la declaración de renta, supongo que podría haber un sistema mucho más fácil de transmisión de información entre médicos y entre centros. Hay muchos centros que no tienen ni idea de los recursos que existen en Cataluña. Tenemos un ejemplo de una madre que en psiquiatría de un centro agudo importante de Barcelona, la trabajadora social le pidió a la madre que le dijera si sabía algún recurso para su hijo cuando saliera de agudos. La cara de tonta, o sea, dice, bueno, no tendría que ser al revés, que yo le pidiera a usted como trabajadora social que me dijera a dónde puede ir mi hijo, no usted a mí. Lamentable. Nos encontramos que hay muchas dificultades en ofrecer un tratamiento global. En el sistema judicial, cuando nuestros hijos empiezan a delinquir poquito porque se saltan el metro, beben en la calle, consumen en la calle, ¿cuál es la consecuencia? Multas económicas que pagan los padres. Muchas veces hemos recomendado, pide por favor al centro que sea, a los ferrocarriles, al metro, que te cambien la multa económica por un trabajo a la comunidad. Porque esto lo pagará el niño, el joven, no el padre. Lo paga el padre, la madre, y el chico se queda igual porque no sale de su bolsillo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Te anulan la multa. O sea, prefieren dejar de cobrar la multa que hacer el esfuerzo de pensar una forma alternativa que sería además mucho más terapéutica para el chico, que sabría que ha hecho una cosa mal y la tendría que pagar, de alguna manera, que no anular la multa. Nos encontramos también mucha dificultad en que se apliquen medidas penales alternativas. No todos los jueces ni todos los abogados lo tienen en mente. Si no se lo recuerdas, y aunque se lo recuerdes, a lo mejor es demasiado difícil. Es más fácil hacer lo que se hace con todo el mundo, ¿no? Que intentar imaginarte cosas nuevas. Nos sabe muy mal, porque nuestros hijos no son unos delincuentes al uso. Son delincuentes enfermos.
Son enfermos que delinquen. No son delincuentes que están enfermos, son enfermos que delinquen. Entonces, también pedimos que tengan un poco de sensibilidad. Queremos que los forenses sean psiquiatras. Generalmente los forenses acostumbran a ser traumatólogos porque es el trabajo que hacen más, ¿no? Valoraciones del daño y todo esto. Pero claro, cuando aparecen nuestros hijos que no tienen un diagnóstico severo escrito en un diagnóstico mental severo escrito en un papel, o, si no tienen ningún diagnóstico o tienen un diagnóstico leve, además, nuestros hijos no tienen tampoco discapacidad intelectual importante, por lo tanto, saben actuar, saben decir lo que conviene, y más a estas edades que ya llevan tiempo asistiendo a psicólogos o lo que sea, un forense que le ve 5 minutos y que no es psiquiatra, da una valoración poco ajustada a la realidad. ¡Ay, qué bien! ¿Y el juez qué hace? Pues el juez lo que hace es fiarse del forense, porque además el juez siempre valora mucho más la opinión del forense que el montón de informes psiquiátricos que puedes aportar. Él valorará al forense. Por lo tanto, queremos que a nuestros hijos les valore un forense psiquiatra, como mínimo. Un problema muy importante, que cuando empiezan las agresiones en casa, al final, con mucho dolor de tu alma, denuncias, que cuesta mucho, cuando las has empezado a hacer cada vez te cuesta menos, pero al principio cuesta mucho denunciar a un hijo. Resulta que la única medida que te puede aplicar un juez es una orden de alejamiento. Hasta con menores lo han hecho. Cuando como padre con un menor tienes la obligación de cuidar de él, de darle un techo, de darle una cama, de darle comida. Viene un juez y te dice, échalo a la calle. Bueno, señor juez, me está obligando a cometer un delito, porque yo tengo la obligación de cuidar de mi hijo. Pues ha pasado esto, ¿eh? Y no una vez, bastantes veces en personas de nuestro entorno. Tampoco estamos de acuerdo. Piénsense, por favor, jueces. Ahora no sé si hay ninguno aquí, seguro que no, ¿no? Pero busquen alternativas a las órdenes de alejamiento con personas o menores, o aunque sean mayores, incapaces de valerse por sí mismos. Y además les echas a la calle, ¿dónde qué hay en la calle? Pues mucha más violencia y mucha más delincuencia de lo que hay en casa. No es una solución. Ponen penas de cárcel sin valorar que tienen un trastorno mental. En servicios sociales, ¿qué dificultades hemos encontrado? Un escaso servicio postadoptivo. Pisos tutelares que no admiten a pacientes con trastorno conductual ni si consumen. O sea, nuestros hijos los hemos de echar de casa porque ya no podemos con ellos, porque nos agreden, nos roban, pero tampoco los puede acoger servicios sociales, porque los pisos, lo primero que te dicen, tiene que estar estabilizado, tiene que tener una conducta con la cual puedan convivir con otras personas y no tienen que consumir. Entonces los nuestros lo tienen todo. Tienen el trastorno de conducta y el consumo. Entonces, ¿qué? ¿A la calle otra vez? No tenemos recursos de vivienda cuando es imposible ya la convivencia en casa. La calle no es el recurso para nuestros hijos y es donde acaban yendo. Y es donde empieza ya la degeneración de la que hablaba también la señora Casamichana. Nos cuesta también conseguir certificados de discapacidad o de incapacidad porque
los diagnósticos, como antes decíamos, continúan no siendo severos, de trastorno mental severo. Y con trastornos de TLP o con trastornos del TEAF, cuesta muchísimo conseguir un certificado de discapacidad. Cuando hemos llegado a conseguir una incapacitación, nos hemos encontrado en que las fundaciones tutelares están muy poco preparadas para atender un trastorno de conducta. La verdad es que si los padres ya no sabemos qué hacer con ellos porque chocamos con la sociedad que no admite nuestros hijos, las fundaciones tutelares se encuentran igual, con los mismos problemas. Pero para la familia es angustiante saber que estás dejando tu hijo en manos de la administración y que igualmente está pasando lo mismo. Te cuestionas qué necesidad había de incapacitar a un hijo si tampoco van a hacer nada por él. Creemos que también las fundaciones tutelares les falta un control más riguroso de la Generalitat y muy pocas empresas de inserción laboral para los enfermos mentales con trastorno de conducta. Esta foto es de la que hablaba la señora Casamitjana cuando pudimos ir al Parlamento a explicar nuestros problemas. La comparecencia está tanto por escrito como en vídeo en nuestra web. Hemos hecho unas demandas, también las tienen todas en la web, pero se las voy a leer. Queremos que se investigue el trastorno de conducta grave y que se aplique un protocolo claro en todos los centros, en todo el territorio, que no dependa del centro de donde vas. Formación a todos los profesionales de salud mental, políticas de prevención al consumo, tratamiento involuntario en casos complejos como los nuestros, recursos residenciales o semiresidenciales públicos y en donde se rehabilite, no se haga simplemente parking, programas de acompañamiento y soporte a las familias y que en todo el territorio se pueda tratar a nuestros hijos. A Enseñament, ¿qué pedimos? Formación para que los maestros, que en las escuelas donde nuestros hijos pasan bastante tiempo de su vida, puedan abordar la diversidad y alertar sobre la detección de algunos trastornos. Que se tolere la diferencia y que se piense qué alternativas hay a la expulsión. Pedimos alternativas en los centros ordinarios, es potenciar las unidades especializadas, pero en todo el territorio. Centros educativos terapéuticos residenciales públicos y escuelas de segunda oportunidad post-obligatoria y integrar la formación y los servicios terapéuticos y potenciar el aprendizaje de oficios sin haber de esperar a los 16 años. Muchos de nuestros hijos empiezan los problemas 11, 12 y marchan del colegio, ya no van a la escuela por su comportamiento. Si tienen que esperar hasta los 16 para acceder a cualquier otra clase de formación o de trabajo, están ya perdidos. Hay que pensar otra clase de educación antes de los 16. O sea, la escolarización obligatoria hasta los 16 años no nos funciona a nosotros. En Afers Socials necesitamos centros de inserción laboral. Hay muchos para discapacidad intelectual, pero para trastornos de conducta no hay o muy pocos.
pedimos un control cualitativo y cuantitativo de la administración a las fundaciones tutorales y además otorgarles más recursos para que puedan hacer su trabajo. Un aumento de recursos en el servicio de postadopción en el Instituto de Acogimiento y Adopción. Oficinas de trabajo que acojan también a personas que consumen. Si consumen no pueden acceder a ningún lugar de trabajo, pero es que cuesta mucho que dejen de consumir. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Siempre te dicen, es que él tiene que querer, pero bueno, que le enseñe a alguien a querer dejarlo. Ellos solos no pueden. Y inserción laboral en empresas ordinarias en aquellos casos que sea posible. Dentro de la misma consellería, pero en Habitatge, vamos a pedir residencias rehabilitadoras, sociosanitarios, centros de vida. Sobre todo pensada en las personas que ya son mayores, que realmente y desgraciadamente ves que igual no podrán rehabilitarse, ¿no? Entonces, en estos casos de atención en el de choque, como si dijéramos, creemos que necesitarían unos centros de vida en un espacio rural sin límite de tiempo, porque cada persona es diferente, donde se pueda trabajar, donde se puedan recuperar como personas y donde, si se van, pudieran volver. Esto es súper importante porque nuestros hijos se van de todos sitios, se escapan, pero luego que puedan volver en el momento que te piden, mamá, que quiero, ahora sí que quiero dejarlo, o ahora sí que necesito porque estoy fatal. Que entonces no tengas que hacer el gran recorrido para que te admitan a tu hijo en algún sitio, ¿no? Los que están mejor, pues una red de pisos compartidos o residencias, pero tutelado con profesionales. A justicia, ¿qué pedimos? Programas de sensibilización, la formación, ya lo ha dicho la señora Casamitjana, la formación en todos los ámbitos, el ámbito de salud, en justicia, forenses psiquiatras, que se valoren los diagnósticos psiquiátricos, lo que hemos dicho antes, que la familia pueda saber los procedimientos judiciales que puede tener su hijo mayor de edad, asesoramiento jurídico familiar, alternativas a las órdenes de alejamiento, sentencias con fines terapéuticos, medidas cautelares enfocadas a tratamientos psicológicos y acompañamientos efectivos y medidas alternativas con protocolos de valoración forense y unidades psiquiátricas rehabilitadoras y reinsertivas en caso de que vayan a la cárcel. A interior, pues que pedimos que los Mossos tengan un protocolo diferente del que tiene ahora en caso de detención, fuga o desaparición. Nuestros hijos se escapan de todos sitios, de casa, de los centros. Nos encontramos muchas veces que depende de la pareja de Mossos que vengan, pues se los encuentra o no se los encuentra, o los llevan o se los llevan o no. Y pedimos un protocolo generalizado. Formar también a los Mossos sobre los trastornos de conducta y que haya una mejor coordinación entre los Mossos y los recursos sanitarios. A ver, durante estos 2 años que llevamos como asociación hemos hecho muchas cosas. La Federación de Salud Catalana, la Federación de Salud Mental Cataluña, nos ha federado. Esto para nosotros es un gran orgullo, pero también es una gran obligación porque hace que ya me perdonarán. Porque la edad también tiene estas cosas. Que tengamos que hacerlo bien. No me sale decirlo mejor dicho, pero quiere decir eso. No vamos solos, vamos con una federación. Por lo tanto, tenemos que hacer las cosas dentro de lo que es correcto. Hemos participado y nos hemos formado en jornadas de todo tipo en salud mental. Hemos ampliado la base y hemos
contactado con otras asociaciones e instituciones de nuestra misma banda. Hemos participado también en el estudio que se ha hecho del anteproyecto de la Ley Española sobre la Convención Europea de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Formamos parte de la coordinadora de entidades y asociaciones que trabajan por la adversidad temprana, junto con asociaciones como Cora, Petales, Visual Deaf, Tolerancia Cero y más de 10 entidades más y asociaciones más. La Administración ya habla de casos complejos. La señora Casamitjana lo ha hecho. Para nosotros esto es un éxito, porque antes no existíamos. Y ahora ya existimos. Esto también es un gran éxito. Y se habla de nuestros casos complejos en salud, en justicia, en los medios de comunicación, y somos un colectivo a tener en cuenta. Y el Gobierno de la Generalitat ha creado el programa de abordatge integral sobre casos de salud mental de elevada complexitat, i gràcies a Déu l'ha agafat la senyora Casamitjana, que sap realment des del primer moment què ens passa i qui som. I finalment hemos elaborado y entregado nuestras cartas a los reyes, que también están en nuestra web, y hemos hecho demandas a todas estas consellerías. ¿Nosotros qué hacemos? Pues hacemos las asambleas que tocan, damos soporte a las familias. Nuestra asociación, en un principio, como a nuestros hijos no podemos hacerles nada porque nuestros hijos no quieren ser tratados, no tienen conciencia de enfermedad, no aceptan nada, nos dirigimos a los políticos, que eran los que pueden cambiar las leyes, los que pueden cambiar protocolos y los que tienen el dinero. Y esto ha sido nuestro trabajo en el primer año, año y medio. Al conseguir el PLA este, hemos pensado, bueno, ya tenemos a la señora Casamitjana aquí, podemos dedicarnos al dolor, que es el que tenemos las familias. Nosotros somos una asociación de familiares, por lo tanto, nos estamos dedicando ahora, desde el principio, pero ahora más, a la atención de la vida de los padres y madres que vamos a aguantar toda nuestra vida con unos hijos con problemas. Por lo tanto, nos encontramos con ellos personalmente, llamadas telefónicas multitud, y hemos empezado ya este año con GAMS, que son los grupos de ayuda mutua, pero para familiares con concretamente el trastorno de conducta. Existe ya uno en el Maresme, y está montándose uno en Terrassa, y se están pensando montar en todos sitios que podamos, porque es la única manera que tenemos para poder continuar viviendo, podernos explicar, saber que no somos un caso raro, saber que nosotros no hemos tenido la culpa de que nuestros hijos tengan problemas, y nos tenemos que juntar y poder darnos soporte unos a los otros. Participamos en el trabajo que hace la Federación de Salud Mental Cataluña, hacemos redes sociales, divulgación, continuamos formándonos y participando en todo lo que creemos que puede ser de interés. Nos hemos reunido con entidades y personalidades y hemos salido en los medios. Soporte a las familias, llamadas telefónicas, por email, en reuniones privadas, presenciales. Hemos organizado conferencias con psicólogos, abogados, psiquiatras, y los encuentros de familia, donde nos damos soporte emocional o informamos y hacemos asambleas. Nos formamos y participamos. Hemos entrado en tablas de salud mental en diversas poblaciones. Hemos participado en la Fira de Entitats en Berga, en Sant Cugat. Participamos también en la Fira Gran
del 2018. Hemos participado también en el Congreso del Tercer Sector del 2018. Hemos hecho formación de Prospect, Actívate en la Salud Mental Cataluña, con lo cual podemos ahora formar los GAMS porque se ha formado personal para poder llevarlos. Y estos puntos suspensivos de aquí quiere decir que queremos hacer más cosas que aún no sabemos, pero que queremos hacerlas. Y nos hemos hecho oír porque hemos ido a hablar con multitud de personas, el síndic de Cataluña, la síndica de Barcelona, hasta con obispos, directores generales, profesionales. Hemos salido en todos los medios, en televisión, en radio, en prensa escrita, en prensa digital. No es ganas de personalizar nada, es necesidad de que las familias que están en casa oigan en voz alta que su problema existe, que hay muchas familias como ellos, y este trabajo lo hacemos para esto, para que la gente no tenga vergüenza de decir en voz alta: mi hijo es drogadicto, mi hijo me roba, mi hijo me ha robado las joyas de mi abuela, mi hijo me pega, y lo pueda decir en voz alta sin que avergonzarse, y sabiendo que tiene al lado muchas familias que le darán soporte. ¿Qué haremos? Además de todo lo que estamos haciendo, estamos preparando unas jornadas jurídicas que, si Dios quiere, en el febrero del 2020 se podrán hacer efectivas, donde se hablará sobre todo de justicia restaurativa. Queremos dar otra mirada a nuestros familiares y pensar que no son delincuentes. Vamos a ampliar los GAM en todo el territorio, y los tres puntitos, pues es lo mismo, porque aún estamos en abril. Seguramente en este tiempo que falta para acabar el año tendremos muchas más ideas y muchas más cosas para hacer. Queríamos poner este cuadro, que es de CORA, Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento, y es el decálogo de necesidades emergentes de la adversidad temprana. Porque hemos visto que todas las diapositivas que hemos puesto hasta ahora se podían haber resumido en este cuadro, y allí está todo. Es un cuadro muy bien hecho, que aunque solamente hable de el TEAF y el trastorno del apego, se podría usar para todos los demás trastornos que hemos descrito nosotros en nuestra asociación. Porque al fin y al cabo llega un momento que el diagnóstico te es igual. Lo que quieres es que tu hijo sea feliz, pueda tener una vida digna y te puedas morir tranquilo, sabiendo que habrá alguien que cuidará de él. Entonces, esperamos que el 2009 nuestra actividad sea mucho más intensa, pero necesitamos la colaboración de todos los socios y la implicación de todos vosotros, que sois estudiantes, médicos, profesores, jueces. Toda la sociedad tiene que estar implicada, porque nuestros hijos son predelincuentes. Nuestros hijos pueden formar una sociedad bastante lamentable y no nos lo podemos permitir. Tengamos o no tengamos conocimiento de diagnósticos, sino que lo que tenemos que hacer es saber qué hacer con ellos en un futuro. Y daros las gracias